Grupo Cero Televisión.
espectáculo, poesía y flamenco, aquí en el Teatrillo Grupo Cero, en vivo y en directo en Televisión Española Grupo Cero. Un espectáculo comandado por Miguel Óscar Menasa y su poesía. ¡Bravo! 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 A la guitarra, que par Dios. A la potente voz, musicando y cantando los poemas de Menasa, Clemons Loni. ¡Bravo! Esa que escuchan por ahí, directamente desde Andalucía, pasando por Buenos Aires, la marquesa del tango. ¡La impotente, la impotente! También potente, también, también potente. A la poesía tenemos a la novia de Buenos Aires, Norma Manasa. Y al baile flamenco y también a las canciones de Manasa, Virgilio Valentino. ¡Bravo! Muy buenas tardes, hola Norma Manasa, la novia de Buenos Aires. Muy presente, que se tiene mi candidato. Se aproxima al escenario porque le toca leer un poema. El viernes pasado contraí matrimonio. Contraje. Hombre, si te parece iba a casarme en chandal. Un hombre llega a un hotel y pregunta, ¿me da una habitación con baño? Hombre, le damos la habitación, pero el baño se lo da usted. Cariño, creo que estás obsesionado con el fútbol y me hace falta. ¿Qué falta? ¿Qué falta si no te he tocado? Un hombre borracho entra a Alcohólicos Anónimos y le pregunta, ¿vino solo? ¿Vino solo? ¡No, hombre! ¡Mejor con hielo! Hola, buenas tardes. Hola. ¿Me toca a mí, no? Claro. ¿Quién? ¡Ah! No sé, pero sentí una mano que me subía. Escúchame. Voy a leer un poema. Poema que se llama El pedazo de tierra. El pedazo de tierra en el fondo de la casa en mi barrio, donde él trataba de crecer, de creer que vivía el mar. Viejos ciruelos brotaban de la tierra cual gigantescas olas de sal. Una mesa recordaba los antiguos templos de piedra. Su rostro entre los árboles, frutos maduros y capullos del porvenir, desprendían los perfumes propios de la tarde. Su voz, mediterránea, era lenta y pesada, entre las inseguras estrellas marinas, negro coral, universal palabra de la noche. ¡Qué bonito! El pedazo de tierra en el fondo de mi casa. Tu cuerpo se me aparecía por las noches como una montaña y yo trepaba por tu cuerpo como un animal salvaje en su terreno. Me caía y relinchaba como un potrillo joven y me forzaba en llegar a tu risa de aguas claras para bañar mi cuerpo en esa algarabía. Una vez, una de tus pesadas manos cayó sobre mí para desviar mi mirada del hondo precipicio, y yo seguí creciendo. Después del golpe, recuerdo de tu voz. La muerte, cuando ocurre, ocurre a solas. Cuando me fui dando cuenta, creciendo, me fui dando cuenta que vivir no era suficiente.
En principio comencé por cambiar algunas horas de mi vida por algunas palabras. Esas cuestiones del sexo y del oro, de la pequeña y simpática libertad, de la política sombría. Las palabras se unían unas a otras como pesadas redes, y en esa soledad fue necesario amar, conocer el amor, amar el amor, ser para el amor, como si el amor fuera uno mismo. Matarse por amor, envolverse en la tristeza de un crimen por amor. Soñar y ser soñado siempre por la misma persona y tener la valentía por amor de despeñarse por el desfiladero de las sombras cada vez que lo amado deje de soñar. Y el amor con tanta locura trae el movimiento de los astros, soles quietos, enamorados de bailarinas lunas, lunas ciegas bailando por la obligación del amor. Después, aún, entregando otras horas de mi vida, ingresé en el cosmos. Los soles quietos giraban a su vez alrededor de otras cadenas. La luz era solo el reflejo de su búsqueda. ¡Wow! ¿Otro más? Claro. Bueno. Fuimos perdiendo en el camino nuestro deseo de liberarnos. Entre las cadenas, el goce de la carne era brutal. El microscopio contra nosotros mismos y nos reíamos como locos y comenzamos a torturarnos para arrancarnos la verdad. Ven, cuéntame todo. Y así nos hundíamos en las sombras. Convivir un instante alcanzaba, el resto de la vida era contarla. Y los que no podían mantener sus ojos cerrados, se arrancaban los ojos solo para no ver. Muy bien, gracias. Abuelita, abuelita, cierra los ojos. ¿Y por qué quieres que cierre los ojos? Porque papá ha dicho que en cuanto tú cierres los ojos, seremos millonarios. Mi virtud es la paciencia. ¿Qué? Que mi virtud es la paciencia, maldito loco. Sordo, sordo. El loco era loco. ¿Quieres cantar la de No le pida nada a nadie? Claro. ¿Sí? ¿Hacemos ahora o qué? ¿Eh? Dale. ¿Cómo? Contradicción. ¡Ole! Vamos a cantar No le pido nada a nadie, un poema de Miguel Oscar Meraza. Él pide pan y yo amor. Lo peor
ese es mi único don. Al mendigo a la vereda yo le aconsejo luchar. Le saludo amablemente y él me sonríe al pasar. La maja desnuda. Maja. Maja. Y ahora, y ahora, y ahora. ¿Y ahora qué voy? Y ahora con todos ustedes y nosotros, Clemons Lomis. Ay, bajar un poquitino. ¿Me dejas la guitarra? Sí. Es el tren, yo creo. ¿Qué le vamos a hacer? Las temperaturas aquí en España son... Está fría, está fría. Bajas. No está, no hace tanto. Y entonces no nos queda otra. Thank you.
bailarines, por si la bailarina quiere bailar. La canción es un reto. De hambre y de libertad ya hemos muerto.
si quieres. Ya fuimos el águila nocturna. Olé. Tocada en pleno vuelo. Somos ahora una manada de bisonte. Latas antiguas y soledades caen bajo el murmullo de nuestra locura. Corremos hacia el futuro y no nos separamos. Sentido, yo tiene mis ideas.
poesía. Arrebatada una vida envuelta en delirios de juventud, embebida en futuras apasionadas, ilusiones enamoradas, donde nada de todo lo pasado tenga espacio en mi vida. Dejaré que pasen a mi lado sin inmutarme las brujas, los agitados y tercos, demonios de la carne y el fuego, las corrompidas bestias, acompañantes eternas del alma, buscando con tesón perfecta carroña de la melancolía. Y cuando ya se denó por haber secado con mi propio sol, todas mis fortificadas heridas, las eternas se llevó a la abuela. Entonces son amigos. Se metieron con la abuela, ¿eh? Sí, con la abuela. La suegra, ¿no? ¿Sabe la diferencia entre el papel higiénico y las cortinas? No. Ah, sí que has sido tú, ¿eh? Voy a hacer unos fandangos que se titulan Esas rosas que ves, del libro de Menasa de canciones, me parece que es, ¿no? Thank you.
Difícil situación y decisión de que tienen que mandar a Elena al médico porque tiene dislexia. Mi marido y yo hemos tomado la difícil decisión de que no queremos tener hijos. Si alguien los quiere, por favor que envíen sus datos de contacto y se los podremos llevar. Está la de un sí o bien un no. Sí. Dice, hoy mientras iba en coche, decidí ir a la casa de mi infancia. Les pregunté a los que vivían allí si podía entrar porque me daba nostalgia. Pero se negaron y me cerraron la puerta en las narices. Ay, mis padres son de lo peor. Un sí o bien un no, me hicieron abrir nuevos caminos, abandonar caminos, hasta que topé una noche con la poesía. Me la pasaba volando de un lado para otro, según el capricho de mis tiernas amadas, que del amor solo sabían hacer el amor. La poesía me dijo con solvencia, para vivir un hombre no necesita volar, menos aún de un lado para otro tras su amada. Un hombre debe tener los pies a la altura de los pies, el alma al alcance de una breve caricia y el sol sobre la tierra a la hora del sol. El cuerpo y la palabra cual ríos disponibles, y a la noche algún sueño, alguna historia de amor. Un hombre
hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre. Un hombre tiene como bandera la libertad. Le da agua al sediento y lucha por un trozo de pan. Y ama, hace como que ama, pero no sabe amar. Un hombre dijo la poesía con severidad. Un hombre sabe que morirá. Y no le importa, sabe que muere cuando escribe y sin embargo escribe. Sabe que cada amor le mata y sin embargo se enamora. Un hombre le dije ambiciona volar y aunque no pueda no le importa. Ambiciona volar, ama la ilusión de volar. Sentir en ese instante que algún día un hombre poesía es capaz de matar, es capaz de comerse el corazón amado, quitarse de la boca con asco un beso de amor y amar de sus cautivos amantes el dinero. También una tarde cualquiera un hombre se deja acariciar por una brisa, un aire, un sentimiento lo golpea en el pecho y el pobre hombre cayendo se enamora y hace como si tuviera sangre en las venas. Y salta y corre y se acaricia con frenesí y quiere entregarse totalmente por amor. Y ahí viene la policía y lo encarcelan. Me sigues poesía, del hombre hablamos. Es capaz de morir por ideales falsos, capaz de hacer la guerra por casi nada, dejar morir su otra mitad en silencio. Se mete en el centro del volcán y los desafía. Quiere atravesar los océanos con su cuerpo, tocar la inmensidad, el cielo con sus versos, agujerear el vientre de la montaña a la piedra. El hombre quiere llegar con sus latidos al centro desconocido de la tierra, a la vida íntima de todos sus amantes. Quiere llegar al corazón de las cosas y se enamora poesía y se pudre como una flor al sol. Cuando alguien se muere lo abandona, cuando alguien se muere o lo abandona. En el cielo se titula. Un tío que está en el cielo le pregunta a San Pedro: San Pedro, ¿qué hay hoy de cenar? Una loncha de jamón york y un yogur. ¿Pero cómo va a ser eso?, dice el tío. Si noto yo por aquí un olorcillo muy rico. Pues aquí no es, replica San Pedro, será en el infierno o en el purgatorio, porque hoy de cenar hay una loncha de jamón york y un yogur. El tío se baja al infierno y ve que se han montado un pedazo de barbacoa, se pasa de vuelta por el purgatorio y ve que se están tomando unas cervecitas mientras se preparan una paella. Cabreado, tira para el cielo y le dice a San Pedro: San Pedro, vaya tela, en el infierno una barbacoa, en el purgatorio una paella que no veas, y aquí en el cielo una mierda de loncha de jamón york y un yogur. Anda tío, enrollate, haz una cena en condiciones. ¡Que no! ¡Vaya, hombre! ¡Venga ya!
Que no, leches, que pa' cuatro que somos no me pongo a pisar. Y menos mal que ha contado veces de comida antes, porque el que tengo preparado ahora es buenísimo. ¿Cuál es la peor combinación de enfermedades? El Alzheimer y la diarrea. Corres para llegar a algún lado, pero no recuerdas dónde. Qué gráfico, ¿eh? Bueno, yo tengo uno más amable. Dice, ¿por qué un adivino no puede tener hijos? Un adivino, ¿por qué no puede tener hijos? Porque tiene las bolas de cristal. ¿Qué pasa si un elefante se para sobre una pata? Que un pato se quedará viudo. Pobrecillo. Bueno, Norma. Pobre familia. ¿Qué hago? Vale, no sé. ¿Qué sabes hacer? Mira, mira, mira. Pero lo tenías preparado ahí para estar toda la noche cantando. Mientras tanto os digo que hay que saber la vida, la profesión que uno elige. Porque a medida que me hago más grande, recuerdo a toda la gente que perdí en el camino. Quizás mi prometedora carrera como guía turístico no fue la elección correcta. Ella no la entendió. Guía turístico, gente que dejó en el camino. ¿Qué es en el camino? Si pierda a los clientes. No sé. Tengo otro. Bueno, pero. Dale, dale, dale. No, sí. Es que yo creo que no estamos en este programa. Estamos para reír. Este se llama Batallitas del Jubilado. Dirigido a todos los jubilados que nos están viendo. Un jubilado comenta: la gente que todavía trabaja me pregunta a menudo qué hago yo diariamente ahora que estoy retirado. Pues bien, por ejemplo, el otro día fui al centro y entré en correos a recoger un paquete que me había llegado sin tardar en la gestión ni 5 minutos. Cuando salí y llegué al coche que estaba a la puerta, un policía local estaba rellenando una multa por estacionamiento prohibido. Rápidamente me acerqué a él y le dije: «Vaya hombre, no he tardado ni 5 minutos». Dios le recompensaría si hiciera un pequeño gesto para con los jubilados. Me ignoró olímpicamente y continuó llenando la infracción. La verdad es que me pasé un poco y le dije que no tenía vergüenza. Me miró fríamente y empezó a llenar otra infracción alegando que, además, el vehículo no traía yo no sé qué calcomanía de la ITV. Entonces levanté la voz para decirle que me había percatado de que estaba tratando con un capullo y que cómo le habían dejado entrar en la policía. Él acabó con la segunda infracción, la colocó debajo del limpiaparabrisas y empezó con una tercera. No me achiqué, y estuve así durante unos 20 minutos llamándole de todo. Él, a cada insulto, respondía con una nueva infracción. Con cada infracción que llenaba, se le dibujaba una sonrisa que reflejaba la satisfacción de la venganza. Después de la enésima infracción le dije: «Lo siento, lo tengo que dejar porque ahí viene mi autobús». Y es que desde mi jubilación ensayo cada día cómo divertirme un poco. Es importante hacer algo a mi edad para no aburrirme. Muy bien, muy bien. Ideas para los jubilados. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cantamos el tango? Dale. A ver si me sale en esta nueva agencia. Bueno, diría, pero sale para Dios. ¿Qué tal? Solo y sin fe, cansado estoy. Por ti, mujer, llegué borracho de horizonte. Mucho busqué sin comprender la interminable angustia de mi padecer. Vagar con el cansancio de mi eterno andar, tristeza amarga de la soledad, ansias enormes de llegar. Sabrás que por la vida fui buscándote, que mis ensueños sin querer vencí,
que en algún cruce los dejé. Mi andar apresuré con la esperanza de encontrarte a ti. Largos caminos sin vané, leguas y leguas recorrí por ti. Después que entre tus brazos pude descansar, si lo prefieres volveré a marchar por mi camino de ayer. Vagar con el cansancio de mi eterno andar, tristeza amarga de la soledad, ansias enormes de llegar. Que por la vida fui buscándote, que mis ensueños sin querer vencí, que en algún cruce los dejé. Mi andar apresuré con la esperanza de encontrarte a ti. Largos caminos silbané, leguas y leguas recorrí por ti. Después que entre tus brazos pude descansar, si lo prefieres volveré a marchar por mi camino de ayer. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, así que puedes vivir sin Manuel Valencia. Muy bien. Bueno, voy a cantar un poquito. Y ahora, enseñará sus secretos más íntimos. ¿Sí? Antes. ¿Eh? Ah, no. Tiene Alzheimer siempre y... Tengo Alzheimer. ¿Y se acuerda? Se acuerda. ¿Qué se...? Sí, sí, memoria selectiva. Sí. ¿De, la de qué la tengo ese de Buscándote? ¿De Julio Sosa es? ¿Eh? ¿Quién lo canta? ¿Julio Sosa? No sé quién lo canta. Norma. No sé, me echa, me parece. Vamos en así. Vamos a cantar. Si se puede. Vida mía, siempre igual es el camino que ilumina y dora el sol. Si parece que el destino más lo alarga para mi dolor, y este verde suelo donde crece el cardo, lejos toca el cielo cerca de mi amor. Y de cuando en cuando un nido para que lo envidie yo. Vida mía, lejos más te quiero, vida mía, piensa en mi regreso, sé que el oro no tendrá tus besos, y es por eso que te quiero más, vida mía. Felicidad, sos mi vida.
parece que la huella va perdiendo su color y saliendo las estrellas dan al cielo todo su esplendor y de poco a poco luces que titilan dan severo tono mientras huye el sol. De esas luces que yo veo, ella una la encendió. Vida mía, lejos más te quiero. Vida mía, piensa en mi regreso. Sé que el oro no tendrá tus besos y es por eso que yo te quiero más. Vida mía, está puro el aliento, acercando el momento de acariciar felicidad. Sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad. Bravo. Bravo. Muy bien. Bravo. Pues a mí el frenador me deja medio tonto todo el día. Claro, es que alivia los síntomas. Por eso medio. El último café. Llega tu recuerdo en torbellino. Vuelve en el otoño a atardecer. Pienso en la garúa mientras miro. Gira la cuchara de café. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad
entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso es. La marquesa, Para la marquesa, para el... Es mi cuarto. En la sala de espera de la consulta del médico sale este a hablar a los pacientes que esperan. De acuerdo con la nueva ley de protección de datos, desde hoy no les llamaremos por el nombre. Vale, que pase pues el de los hemorroides. Cerrando. El sexo. ¿El sexo? No sé. ¿Venga? Ah, el sexo. Venga. Desnúdense. Concierto de Clemence Lonis. Adiós, adiós. Chao.